Este lunes se reunió la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso Local, la cual radicó la iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Verde con el propósito de que sea creada la Comisión de Medio Ambiente y Ordenamiento Ecológico Territorial en los 46 ayuntamientos. La intención es reformar varios artículos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato para que existan las condiciones que permitan trabajar en las políticas públicas que requieran los municipios en materia de medio ambiente. El diputado Martín López consideró que la comisión que propone el Partido Verde debe ser la encargada de analizar el trabajo que se hace al interior de los ayuntamientos para cuidar nuestro medio ambiente. Una que ingresa el grupo del Partido Verde Ecologista de México respecto a que sea una obligación en los municipios crear como comisión ordinaria la de medio ambiente y control territorial. Yo creo que es necesario que haya las comisiones que permitan trabajar en las políticas públicas que requieran los municipios, y yo creo que la de medio ambiente y control territorial debe ser ya una comisión que sí esté analizando el trabajo que se hace al interior de los ayuntamientos y del propio gobierno municipal para que podamos preservar y cuidar nuestro medio ambiente sobre todo. También se radicó la iniciativa de adición de una sección única de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de incluir la figura del cronista municipal. Al respecto, el diputado aseguró que esa figura es necesaria en los municipios, pues se requiere reconocer la labor que estos cronistas realizan por sus ciudades. Y la otra iniciativa, que es del gobernador, en la modalidad de reformar la Ley Orgánica Municipal para que se pueda contemplar la figura del cronista municipal, siendo esta una figura muy importante y que hoy en día ya los cronistas son necesarios pues para conocer los asuntos de historia de los municipios. Desafortunadamente al cronista a veces no se le reconoce su labor, y lo que buscamos es reconocerle y que se sientan parte de un aparato municipal. Para ambas propuestas, se acordó instalar un par de mesas de trabajo permanentes en donde participarán diputados, asesores y funcionarios de gobierno estatal y municipal, así como expertos en cada materia. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.